Pero venga, les cuento. Retiro sensible en la casa estudio porque renunció a ser profesor de los muchachos Jorge Enrique Abel. Claro, se mamó de la pecueca. No sé, mira, señor. Pero ¿cómo así? Él no estaba pues enfermo y eso era lo que estaban diciendo. Claro, precisamente por eso, por sus quebrantos de salud, Jorge Enrique decidió que primero es su salud y segundo lo segundo. Mire, Jorge Enrique fue el que nos contó exactamente qué fue lo que pasó. Chino, mano, se enfermó. Realmente me ha tocado sentarme de protagonistas de nuestra tele porque pues estamos en el final de graduados. Combinar el final de graduados es una novela tan difícil de hacer, con tantas horas de trabajo, para seguir trabajando el fin de semana, pues me colapsó un poco. Estuve 5 días con incapacidad por agotamiento. Realmente fue muy duro y muy difícil combinar las dos cosas. Hasta que no termine graduados, ya estamos cerca de terminarlo, no podré volver a las clases. Y eso es realmente lo que pasó. O sea que estarás ausente que como 15 días más, porque graduados todavía va un poquito más. Sí, 15, 20 días más, sí. No, no pude seguir el proceso tan cerca como haría con los muchachos este año. Es que ya no di más abasto. Ya hubo un momento en que ya el cuerpo pidió descansar. Mi cuerpo ya yo dormía, no descansaba. Y toca acabar esto, toca acabarlo bien. Óyame, Jorge Enrique, no llores, que te creemos que fue por quebrantos de salud. O negres que aguantarse también es olor ahí en la casa. Usted marea, mano. No, pues a mí se enferma cualquiera, ¿no? Pero a mí me encantan las clases de Jorge Enrique. Uy, sí, eran buenísimas. Están súper chéveres.